Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alejandrina Lenormand de Tiola. Ella es conocida por ser la hija de la famosa amante real, Madame Pompadour, siendo una niña que fue muy querida no solo por su familia, sino también por el propio amante de su madre, el rey Luis XV de Francia, siendo tratada en todo momento como si fuese la hijastra del gobernante francés durante su corta vida. Esta biografía es realizada por petición de Chantel. Alejandrina Juana Lenormand de Tiola nació el 10 de agosto de 1744 en la ciudad de París, en Francia. Fue hija del financiero francés Carlos Guillermo Lenormand de Tiola y de la esposa de este, Juana Antonieta Poisson, más conocida como Madame Pompadour. El matrimonio tuvo dos hijos en común, siendo Alejandrina la segunda de sus vástagos. Cuando la niña nació, su hermano mayor, Carlos Guillermo Luis, ya había fallecido, convirtiéndose así en la única hija que les quedaba al matrimonio. En el momento en el que llegó al mundo, su madre, Madame Pompadour, ya ambicionaba el convertirse en la nueva amante oficial del rey Luis XV, haciendo todo lo posible por llamar su atención, algo que acabaría consiguiendo en el año 1745, cuando Alejandrina tenía tan solo 9 meses de vida, algo que supuso que sus padres se acabasen divorciando por petición del monarca francés y que su progenitora acabase pidiendo la custodia de la única hija que le quedaba. El hecho de que su madre se convirtiese en la nueva amante oficial del rey Luis XV ocasionó que su padre se quedase completamente devastado y amenazó con quitarse la vida, debido a que en cuestión de poco tiempo había perdido a su familia, ya que su bella esposa se había instalado en la corte francesa, mientras que la pequeña Alejandrina fue entregada a una nodriza que vivía en un pueblo, debido a que Madame Pompadour pensaba que era muy pronto para que Alejandrina empezase a vivir en el palacio de Versalles junto a ella, además de que creía que un ambiente rural la fortalecería bastante, algo que permitiría a la pequeña niña que se criase fuerte y saludable. Madame Pompadour solía visitar a su hija de vez en cuando en aquel apartado pueblo, aparte de que Alejandrina haría pequeñas visitas a la corte francesa, aunque la duración de tales visitas fueron aumentando según la niña iba creciendo, hasta que finalmente fue destetada, empezándose a pasar largas temporadas en las estancias privadas que Madame Pompadour poseía en el Palacio de Versalles, además de que seguiría teniendo una serie de niñeras y de sirvientes que velarían por su crianza. Alejandrina fue una niña muy querida durante su corta existencia, recibiendo el cariño no solo de sus padres, sino de su tío materno, Abel François Poisson, y de su abuelo materno, François Poisson. Es más, este último se desvivía por su nieta, a la cual adoraba y solía malcriarla, algo que llegó a recoger la propia Madame Pompadour en sus diarios. La niña también sería muy querida por el propio amante de su madre, el rey Luis XV de Francia, quien se convirtió en una especie de padrastro para ella. El monarca solía colmarla de atenciones, además de entregarla numerosos regalos, tratándola en todo momento como si fuese una de las hijas del gobernante. Alejandrina sería descrita como una niña demasiado delgada pero saludable, además de ser considerada como bonita, alegre y encantadora. A su paso por la corte francesa, ella sería conocida como Madame Alejandrina,
recibiendo el mismo trato que las hijas del rey, aunque sus familiares y más allegados preferían llamarla cariñosamente Fanfan. Como hijastra del rey, la pequeña recibe una buena educación, estando su formación supervisada por el escritor Claude Prosper Joliot de Crebillon, que era un buen amigo y uno de los protegidos de Madame Pompadour. Para completar su formación, la niña fue internada en el convento de la Asunción de París, un lugar donde eran educadas las hijas de la alta nobleza francesa, preparándola así para ser toda una dama de la corte. Madame Pompadour pronto se preocupó por el futuro de su única hija. Por esta razón, empezó a buscarle un buen casamiento desde una edad bastante temprana. En un principio, la amante real quiso comprometer a la pequeña Alejandrina con uno de los hijos ilegítimos del rey, el conde de Luc, Carlos de Ventimiglia, quien era conocido dentro de la corte francesa como el pequeño Luis, por el gran parecido que guardaba con Luis XV. Pero el monarca se negó en rotundo ante tal casamiento, pese a que ambos niños mantenían una buena relación y solían jugar juntos. Tras este compromiso fallido, Madame Pompadour intentó comprometer a su hija con Armand Emmanuel Duplessis, hijo y heredero del cuarto duque de Richelieu. Pero dicho duque rechazó tal casamiento ante la excusa de que para celebrar tal boda no solo tendrían que pedir permiso al rey Luis XV de Francia, sino también a la emperatriz María Teresa I de Austria, debido a que Armand Emmanuel era descendiente de la Casa Lorena y ésta guardaba lealtad al Sacro Imperio. Pero dicha emperatriz no daría su consentimiento para que un pariente de su marido, el emperador Francisco I del Sacro Imperio, se casase con una dama de baja cuna, por mucho que su madre fuese la amante del rey francés. Finalmente, Alejandrina acabaría quedando comprometida con Luis José de Albert de Gy, que era duque de Picquigny, y único hijo del quinto duque de Chaulnes, Miguel Fernando d'Albert, que era uno de los amigos de Madame Pompadour, pero durante las negociaciones matrimoniales se estableció que los prometidos tan solo se podrían casar cuando Alejandrina cumpliese los 13 años de edad. Mientras Alejandrina seguía internada en aquel convento parisino, un día empezó a sufrir de convulsiones y de altísimas fiebres, algo que ocasionó que las monjas del lugar informasen rápidamente a los padres de la niña, creyendo en un principio de que se trataba de una indigestión. Según se cuenta, su padre partió de inmediato hacia aquel convento para visitar a su hija, mientras que Madame Pompadour no pudiera visitarla debido a que en ese momento no se encontraba en la corte, sino que se encontraba en el castillo de Choisy, acompañando a su amante, el rey Luis XV. En cuanto el monarca se enteró de los problemas de salud que estaba padeciendo la pequeña Alejandrina, este ordenó que la niña fuese atendida por sus médicos reales, pero cuando estos quisieron llegar al convento, Alejandrina ya había fallecido, muriendo el 15 de junio de 1754 a los 9 años de edad, muriendo posiblemente a causa de una peritonitis o de una apendicitis. La muerte de la niña fue muy dolorosa para toda su familia. Según se cuenta, Madame Pompadour se mostró realmente afectada cuando le notificaron la muerte de su única hija. Incluso las personas que se encontraban en ese momento con ella temieron que la amante real sufriese de un colapso mental o físico que le acabase provocando la muerte. Madame Pompadour se retiró por varias semanas al castillo de Bellevue, donde se mostraría profundamente afectada por la pérdida de su hija,
aunque 6 semanas después reapareció en la corte francesa, mostrando una supuesta alegría y felicidad ante los demás cortesanos. Aunque según se cree, la amante real tan solo fingió tales estados de ánimo para no perder el favor del rey, ya que Luis XV no quería un amante triste. El abuelo materno de la niña se estaba recuperando de una enfermedad cuando éste se enteró de la muerte de su querida nieta, algo que le dejó devastado, muriendo tan solo unos pocos días después que Alejandrina. Su padre también se mostraría muy afectado por su pérdida, pero no le quedó otra que continuar con su existencia, rehaciendo su vida con la mujer que se había convertido en su amante durante aquellos últimos años. En un principio, la niña fue enterrada en el convento en el que falleció, pero después fue trasladada a una cripta familiar que su madre había adquirido en el convento Los Capuchinos de París, lugar donde sería enterrada junto a otros familiares suyos y su propia madre, Madame Pompadour, cuando ésta falleció en el año 1764. Pero esta cripta sería seriamente dañada durante la Revolución Francesa y con el tiempo se acabaron construyendo una serie de edificios encima, quedando así la cripta familiar de los Poisson bajo la calle de la Paz de París, en Francia. No hay mucho más que decir sobre Alejandrina. Ella fue una niña que por suerte fue muy querida no solo por su familia, sino también por el rey Luis XV, convirtiéndose en una especie de hijastra del monarca. Pese a ser la hija del amante real, Alejandrina fue tratada en la corte francesa como si fuese una de las hijas del rey, recibiendo así el título de Madame Alejandrina, además de recibir una buena educación, algo que le habría servido para desempeñar una brillante carrera dentro de la corte francesa. Pero por desgracia, esta niña se vería afectada por el poco avance médico de la época y por la alta mortalidad infantil que había por aquel entonces, ya que por mucho que los médicos reales hubiesen llegado a tiempo, si realmente tenía peritonitis u apendicitis, tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir en aquellos tiempos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Alejandrina Lenormant de Tiola. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Chantel también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis el caso de otra hija de algún amante real que haya sido tratada bien o como una hijastra por el amante de su progenitora. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!